Felicitaciones de Pascua de Monseñor Henry Hoser, visitador apostólico de la página Rosas para la Gospa. Queridos sacerdotes, religiosos y religiosas, queridos peregrinos y feligreses de la parroquia de Medjugorje, hermanos y hermanas de la vida social, parece haberse detenido en casi todo el mundo. Estamos viviendo un momento doloroso e irreal en el que, con muchos cambios en los hábitos de vida, hemos tenido que renunciar a la vida normal de encontrarnos a pasar el tiempo juntos, y con ello las celebraciones litúrgicas también. Ciertamente lo más doloroso es el ayuno eucarístico, un sacrificio que se nos pide solo por amor a los demás. La imagen de Medjugorje de hoy también se ajusta, o más o menos, a esa escena, inmerso en una paz y en un silencio impactantes, con los caminos que solían frecuentar los peregrinos completamente desolados, con las casas de acogida vacías y con la iglesia cerrada. Esta es una nueva oportunidad para que vivamos y experimentemos más fuerte y profundamente la Semana Santa, el misterio de la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo, para que en nuestras angustias y en las de los demás veamos, bajo la nueva luz, el rostro de Cristo, inocente, acusado y condenado a muerte, golpeado, torturado, escupido y despojado de toda dignidad humana. ¿Qué sintió el Señor? Por supuesto que sufrimiento físico sin fin, aunque aún mayor fue el sufrimiento de su alma. En el huerto de los olivos, Getsemaní, sudaba sangre al contemplar los pecados del mundo y su propia muerte en la cruz que le esperaba. De manera especial, le dolió el abandono. Todos le abandonaron. Todos huyeron. Experimentó una terrible sensación de soledad, abandonado por los hombres, y también se sintió abandonado por el Padre Celestial. Por eso exclamó en la cruz: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A lo largo de todo ese horror, Jesús era consciente de su misión como siervo. Solo pensaba en los demás, en los apóstoles, las mujeres que lloraban, los ladrones con él crucificados, en el mundo entero. Recordemos las últimas palabras de Jesús desde la cruz. Hoy también el mundo está viviendo su pasión. Innumerables fallecidos, abandonados, muchos que viven en soledad, sin recursos económicos, y otros muchos desvalidos. Seamos, por tanto, también nosotros siervos. Ayudémonos los unos a los otros. Ayudemos a los ancianos, a los pobres, a los que viven sin ayuda, a las familias con niños, especialmente a los padres que perdieron a su cónyuge. Podemos atenuar la soledad y el aislamiento, no solo en nuestra familia, sino también con nuestros vecinos y prójimos. Después de la muerte y el silencio, llega la resurrección. Después de la tribulación por la pandemia, habrá un regreso a la vida normal, pero de una forma diferente. Será tiempo de acción de gracias por la vida, por cada respiro, por el retorno a la vida de las iglesias abiertas y de una vida sacramental aún más intensa. Queridos hermanos y hermanas, podemos enfrentarnos a esta tribulación con un arma poderosa: la oración fervorosa y constante. En la iglesia de Medjugorje, que temporalmente se ha hundido en el silencio hacia el exterior, la oración no ha cesado. En oración y en comunión con los sacerdotes de Medjugorje, religiosos y religiosas, junto con diferentes congregaciones y con los feligreses, vosotros también podéis estar unidos
cada día a través de los medios de comunicación y así hacer de vuestra casa una pequeña iglesia. Os aseguro mi bendición y mi oración diaria por vuestras intenciones y os confío a todos a la protección de Cristo resucitado y a María, Reina de la Paz. Henry Hosser, visitador apostólico para la parroquia de México. Felicitación Pascual de Fray Marinko Sakota, párroco de Medjugorje. Queridos hermanos y hermanas, parroquianos y queridos amigos de Medjugorje y del mundo entero, que estáis unidos a la Virgen, a aquello que ella nos dice, vosotros que os habéis abierto a ella y a su llamada, la llamada de paz y a la oración. Os saludo a todos cordialmente y deseo dirigiros algunas palabras. La cuaresma ya nos queda atrás y llega la Pascua. Esta es una invitación a la Pascua en que nosotros, que en especial este año, precisamente en este tiempo de la epidemia del coronavirus, cuando nos hemos quedado sin la Eucaristía, sin la oración comunitaria, sin el sacramento de la confesión, es precisamente este tiempo de silencio, un tiempo en el que nos sumergimos en nuestro interior, un tiempo en el que le permitimos al Señor que nos transforme. Este es el tiempo de oración en el que la Madre quiere que nos abramos a Dios como la naturaleza se abre al sol, al calor del sol, que así en la oración nos abramos al amor de Dios y le permitamos hablar a nuestro corazón, que permitamos que los rayos de su amor toquen nuestro ser a fin de que en nuestro interior suceda la transformación. Eso es lo que la Virgen, nuestra querida Madre, desea que suceda en nosotros y nos dice: volved a Jesús, volved, volved a la oración y al ayuno. Dirigid vuestra mirada y vuestro corazón hacia Dios. Abrid vuestro corazón al amor de Dios y soltad todo aquello que os aparta de Dios, de la oración. Dejadlo, desprenderos de ellos y regresar a Dios, así como aquel hijo pródigo regresa al Padre. Este tiempo en el que estamos ahora es aquel tiempo en el que estuvo el hijo pródigo, el tiempo del silencio, el tiempo para recapacitar, para meditar, para reflexionar, para comprobar dónde nos habíamos desviado, dónde nos habíamos alejado de Jesús, cuándo nos habíamos alejado de la oración y del ayuno, de las palabras de Dios, de los miembros de nuestra familia, de los auténticos valores. Por tanto, este es el tiempo del regreso. Me vuelvo hacia el Señor y a la oración. El ejemplo para nosotros en todo esto, queridos amigos, es María. Ella es la persona que se abre al Señor, que le permite hablar con ella. Heme aquí, oh Señor, hágase en mí según tu palabra. Ese es el permiso, esa es la apertura del corazón y eso sucede en el silencio de su interior. Cuando el ángel le hablaba, María entraba en su interior, sumergiéndose en su corazón y permanecía en silencio. Ella guardaba todos esos acontecimientos y los meditaba en su corazón, nuevamente en su interior, nuevamente en el silencio. Queridos amigos, podemos entender esta situación de dos maneras.
Podemos entenderla como algo que se nos ha impuesto, y es verdad, no lo hemos querido. Podemos quejarnos al respecto, porque no tenemos la posibilidad de asistir a la Santa Misa, a la adoración, al sacramento de la confesión, no tenemos la posibilidad de salir a la calle. Eso nos recuerda lo que hicieron los israelitas en el desierto cuando salieron de Egipto y dijeron: no tenemos nada más que esta comida miserable, este maná que nos da asco, no tenemos más que eso. Es decir, lo que tenemos es nada. Solo ven lo que no tienen. De igual manera, ahora nosotros podemos fijar nuestra mirada en lo que no tenemos, en lo que nos falta, en lo que no podemos hacer. Otra alternativa es que este tiempo impuesto lo aprovechemos para algo bueno. Tenemos la posibilidad de elegir y decir: quiero aprovechar este tiempo como tiempo de gracia, como un tiempo regalado para la transformación interior, para abrir mi corazón al Señor, como un tiempo para calmarme, para detenerme, para parar. Tiempo que me ayudará a no tener prisa, a no precipitarme, a ver que tengo tiempo para la oración, para la palabra de Dios, para los miembros de mi familia. Queridos amigos, es Pascua. Que realmente la vivamos como una verdadera Pascua. La resurrección de Jesús sucedió en silencio, sucedió sin que nadie la viera. Y aquí estamos nosotros también, en el silencio de nuestra habitación y de nuestra casa. Jesús desea que ahora, ahí, la Pascua suceda en nosotros, y sucederá si salimos de la tumba en la que tal vez estamos, de la tumba de los pensamientos negativos, de la tumba de los sentimientos negativos hacia algunas personas, y cuando empecemos a desear el bien a los demás. Del mismo modo, cuando decidimos perdonar, cuando empezamos a rezar para poder amar a la persona que no queremos, a la que no soportamos, a la que no nos es querida, que nos ha ofendido. Cuando empezamos a rezar por el amor en nuestro corazón hacia esa persona, esa será la salida de la tumba. Cuando nos decidamos por el bien, por aquello que nos ha sido regalado, por lo que está a nuestro alrededor. Cuando veamos a las criaturas de Dios en la naturaleza, cuando decidamos ver tantas cosas que nos han sido dadas, ahí sucederá la salida de la tumba, la resurrección, la nueva vida. Queridos amigos, esto es lo que os deseo de corazón. Feliz y bendita Pascua de Resurrección. El Fray Marín Cosacota, párroco de Medjugorje.